Vamos a hablar ahora de las consecuencias, tanto a nivel económico como social, por la falta de exploración en distintas provincias argentinas cuando YPF estaba en manos de Repsol. Nuestro compañero Mario Giordano recorrió Tartagal en la provincia de Salta. Se mantiene el corte de la ruta nacional 34 frente a la localidad de General Mosconi. Esta es una pueblada que se generó después de tanta espera. Uno de los muchachos cayó, alcanzó a poder dar los disparos. En 1991, el 40% de la población de Tartagal y el 27% de la población de General Mosconi no llegaba a cubrir sus necesidades básicas. La situación se tornaba insoportable. Comenzaban las asambleas masivas y las movilizaciones, que culminaron finalmente aquí, con el corte de la ruta provincial 34. En principio Mosconi no existía para el país. Estamos hablando de 2.000 kilómetros prácticamente de Buenos Aires. Y cobra notoriedad pública a nivel nacional e internacional cuando la gente y todos hemos decidido salir a la ruta porque bueno, aquí nadie nos escuchaba. Más de 1.200 vehículos, en su mayoría camiones y micros de larga distancia, esperan continuar viaje a Bolivia porque se mantiene el corte de la ruta nacional 34. En 97 fue el primer estallido social acá en Mosconi, casualmente en la zona donde estamos ahora actualmente. Fue el primer encuentro de toda una poblada que hubo. Digo, pasaron varias cosas y cosas desagradables que no vale la pena enumerarlo ahora. Y en el año 2000 fue el segundo levantamiento del pueblo. Se siguen escuchando las detonaciones, se siguen viendo a los gendarmes cómo disparan a repetición. Acá en la ruta quedaron muchas vidas, quedaron muchos reclamos acá en la ruta. Un reclamo como el que hace falta hoy en día y que se habla tanto de una reparación histórica del departamento San Martín, que es puestos de trabajo genuinos, donde la gente pueda tener una economía independiente, pueda proyectar lo que sueña, puede proyectar un futuro y puede proyectar hacia las nuevas generaciones que están por venir. Ahí están atacando todos en grupo y los piqueteros retroceden sobre esta especie de campo que hay al costado de la ruta 34. Y es cuando se dio la orden que venga gendarmería, y en ese momento estábamos acá, pero tuvimos que salir corriendo hacia el otro lado y pudimos aprender en ese momento a tratar de separar el sonido de las balas de lo que era otro sonido. Y al lado mío estaba Barrios, el chico Barrios, que cuando yo salgo corriendo, él cae atrás mío. Yo vi que alguien que cayó, en ese momento no sabía cómo se llamaba, nada, y seguí corriendo. Corrimos una cuadra y nos damos vuelta y dice, cayó uno, se decía en ese momento. Entonces lo levantaron y cuando le vi la cara, le vi una mirada perdida. O sea, que le hayan disparado de la manera que lo hayan disparado, que lo hayan matado, era un chico joven, de la manera que lo han hecho, a mí me marcó bastante todo eso. ¡No toquen a esa gente! ¡No toquen! ¡No disparen más! ¡Raza, la raza! ¡El grupo, venga! Yo soy un petrolero, 20 años trabajando en el petróleo. Se vendió, se regaló todo esto. Y no dejaron una fuente alternativa de trabajo. Y la gente no tienen que trabajar. La Unión de Trabajadores Desocupados, UTD, nació de la desesperación y la necesidad de la gente. Para los trabajadores de Tartagal y General Mosconi, cumplió la función de un Estado que se encontraba ausente. Pepino Fernández fue uno de los líderes de este movimiento. Ahora nosotros vamos a firmar el ATS, ¿ha visto? Vamos a firmar el ATS y que se haga respetar en el futuro. Mucha gente que tiene ahora la UTD son empleados de YPF, es gente que ha trabajado, gente con capacidad, que tiene un oficio. Entonces eso ha dado lugar
que en los viejos talleres de YPF que estaban abandonados, tirados, y que se han robado todas las cosas, ¿viste? Porque se las han robado, estaba lleno de herramientas, de todo. Y bueno, nosotros en esos talleres que estaban abandonados, lo hemos vuelto a reparar, a preparar, hicimos proyectos, ¿viste? La privatización de YPF, la falta de trabajo y ayuda social, incrementó el ejército de desocupados, quienes día a día intentaron reinsertarse en el mercado laboral. Se forman alrededor de 140 cooperativas. En ningún lugar del mundo hay una cooperativa al servicio de la industria petrolera. Y la prueba de ello es que en este momento no hay ninguna cooperativa en servicio. Han quedado 4 o 5 hoy convertidas en sociedad anónima o en SRL. Por lo tanto, no había cómo absorber el personal que quedaba sin trabajo en YPF. Es difícil poder tratar de entender cómo puede ser que, y como lo dicen todos y la voz de todos se resume en una, cómo puede ser que en este lugar tan rico y de alguna manera tan dueños de todo, no podamos hacer el uso de nada. Para nosotros sigue siendo una voz que se tiene que levantar y seguir reclamando por justicia, ¿sí? Justicia económica, justicia social, justicia de educación, justicia en todos los aspectos. ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín! ¡San Martín!